Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Desde el año pasado la popularidad de los NFT ha incrementado, ya que es una forma de criptoactivo que está llamando la atención. Todo tipo de objetos digitales, desde arte hasta videos e incluso tweets, pueden comprarse y venderse como NFT. Wild Earth, el servicio de transmisión de vida silvestre, está fabricando NFT vinculados a 25 animales destacados, como Tlalamba, un guepardo de la reserva de caza de Yuma, en Sudáfrica. Aquellas personas que sean compradores tendrán un acceso especial a imágenes, videos e información sobre criaturas como Tlalamba a través de una aplicación, donde también podrán hablar con otros propietarios de NFT. Para tener un estimado de las ganancias por parte de los NFT, se han recaudado unos $16,000 para la reserva de Yuma a través de más de 1000 ventas. Cada NFT cuesta actualmente unos $200. Con la redacción de Giselle Villegas, yo me despido hasta la próxima. Tú mientras tanto, ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en Hormiga TV.